que es un bloqueo de 25 personas de la comunidad de Tepetén. Están por inconformidades con el ayuntamiento de Tlatlauquitepec. Les pido que desaloje. Les pido que desaloje. Le pido a los órganos de gobierno que dialogan con ese tipo de manifestantes, que platiquen, que dialoguen, que encuentren soluciones. Pero a ver, no vamos nosotros a seguir siendo manipulados por este tipo de acciones. Imagínense, 25 personas interrumpiendo una autopista.